los 12 años. ¿Y ahora cuántos años tienes? 18. Ah, sí. Bueno, pues yo estoy viniendo y todo chévere. ¿Y cuál es tu nick de juego? CTSI. A ver, puedo ver. Ahí está, ¿no? ¿Y qué significa ese nick? Pareja, pero ya corté el niño. Pero sí, me lo voy a cambiar ya. Ah, porque malos recuerdos, ya no quieres saber nada, ya no se hablan ni nada. Corté ayer recién, mi anillo. Recién has rupturado ayer. ¿Y ahora ya estás con nuevo CPL o tu cuenta está sin CPL? No, sin CPL. Busco CPL más bien. Ah, mira. ¿Estás dispuesta de repente a levelear otro anillo? Sí, yo bugueo. ¿Tienes algún requisito especial que se cargue en cash, que tenga un buen nivel de juego? ¿Algo? Que no sean mentirosos nada más. Que no sean mentirosos. Uy, ese fue indirecta para el que rupturaron, creo. Sí. Bueno, pero ¿cómo te llamas? ¿Cómo te digo? ¿O qué nick te piensas poner de repente? Me va a poner mi nombre, Jimena. ¿Te llamas Jimena? Sí. ¿Con X o con J? Con J. Ah, ok, ok. Bien, Jimena. ¿Nivel en Audition? 47. ¿Modo favorito? CC4. CC4. Bien. ¿Le quieres mandar algún saludito a toda Latinoamérica que te va a ver? A los ungulas, que es mi familia. ¿Y puedes mirar a la cámara y saludar para que te vean, por favor? A los Echítame. Ya, pero mira la cámara que te saluda y tal. Ya la conocieron, ahí a Jimena. Gracias, Jimena. Buena voz. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue, amigo? Sí, sí, ganamos la primera ronda. Ganaste la primera ronda y pasaste a segunda. Sí, pero la segunda nada más. Es que la segunda ya son jugadores de más nivel, ¿no? Sí, es cierto. Ah, tu parejita, ¿cuál es su nick de tu pareja? Ah, es Kim. Kim, ¿y tú eres? Raley. Raley. ¿Qué tal? Tenemos que ir ya. Oh, sí, un gusto. Pero un saludito nomás. ¿Cómo viste la partida? ¿Estaba fácil, difícil? Easy. ¿Qué? Ok, nos vamos. Cuídate. Y día acá en la reuna, ¿cómo lo has pasado? ¿Cómo has visto a la Argentina? No conozco a nadie casi, solo a los antiguos. Ah, pero sí algunos por ahí sacas. Uno. De todos los que están acá. Uh-huh. Ah, bien. Como ahí la reportera que está grabando. La reportera. Bueno, está bien, está bien. Chaquilla la delataron a la reportera. Claro. Bueno. Sí, yo vivo acá, por acá nada más. Ah, tú eres acá, de Santa Anita. Uh-huh. Yo vivo a 2 cuadras abajo. Ah, bien. O de acá. Saludos a mi bebita, correcto. De acá la gentita nos vamos para tu casa entonces a continuar. ¿No? Puede ser. Ah, ¿quieres que te cante? No, no. Te puede dedicar una rola si deseas. Eres mi. Tú pide nomás. Tú pide nomás y él al toque. ¿Quieres escucharlo? ¿Te gustaría escucharlo o no? Ya, yo viro por acá. ¿No? Ya, a ver, Felino. Dice así mi canción. Es la primera vez de que te entregaste, de que te fuiste. Me siento bien porque te quiero y te quiero mi corazón. Y que te fuiste, me siento bien. Desde mis amigos dicen discutimos, pero no discutimos. Lo siento, pero no te cuánto de los ojos, la de los ojos, tus ojos marrones, nada sin igual, nada sin igual, nada sin tus ojos marrones, nada sin igual, nada sin igual, nada sin tus ojos marrones. Acá de la que acabas de escuchar, ahí que opinas. Ya está bien, está bien. Está afinado. ¿No? Está ahí, 5 de 10. ¿Quién te sacó, te acuerdas? Ahorita. Ah, Romeito. ¡Oye, pues si Romeito! Hoy ha entrenado, ha practicado. Ah, ha entrenado. Está asado acá Matías. Matías, no te amares, Matías. No, normal, tranqui. Bueno, Matías, Matías, ¿qué nivel en Audition? ¿Qué nivel? 60, creo. Sí, 60. ¿Cuánto tiempo audicioneando ya, Matías? Puta, que tengo 10 años, creo 10, 11 años. ¿Se puede saber tu edad actualmente, Matías? Tengo 20. Bien, ah, qué buen. O sea, tú eres. No eres tan. Oh, no, sí, 10 años, ¿eh? 10 años, claro. Ah, bien, ah. Bueno, Matías, y. Mi primer torneo que fui, pues llegué a mi casa y mi hija me sacó la mierda. Porque llegaste tarde. Tenía 10 años, ¿ves? 10 años. Mira, justo hace un rato conocí a una chica que empezó a jugar desde los 12 años, me dice. Y ahorita ya tiene 18. Pero ahorita recién está yendo a los torneos, pues, ¿no? Pero hay mucha gente que desde muy chico jugaban y no iban a los torneos, pues, ¿no? Pero tú sí te escapaste a los 10 años, Matías. ¿No? RC Black, me llevo RC Black. Te malogró así de niño. Cámara, ¿no? Cámara. Ah, eso. Cámara, eso no se hace, cámara. Sí, sí, me había sorprendido porque estamos sábado, hay mucha gente. Va a ser sábado, ¿no? Ah, domingo mayormente viene. Sí. Fácil van a ir a tonear después. Se van de largo acá, ¿no? Ah, se van de largo. ¿Tú dónde te vas a tonear? A mi casa. ¿Tu casita nomás? Así. A dormir. Se duerme temprano hoy día. Se duerme temprano. Ah, bien, bien. ¿Y tú qué nivel estás en hoy? Ah, ese 66. Ah, buen nivel, ¿ah? ¿Eh?
¿Con CPL? Sí, con enamorada. ¿Con tu enamorada? Uh-huh. Tú tienes tu cuenta de... eres hétero, ¿no? Sí. Me estoy confundiendo. No, Petrín. Es que te veo con tu grupito ahí. No, uno se confunde. Un saludo para Club Pizza. ¿Con quiénes has venido? Con Elian, con Marcos, con Marcio. Club Pizza. Son de una fan, Club Pizza. Club Pizza. ¿Están reclutando algo o están tranquilos? No, fan de amigos nada más para bajar a torneos y hacer hola. Ah, chévere, chévere. Para la fan Club Pizza y para mi amiga Kendra Isma. ¿Quién has venido? ¿Quién te ha acompañado hoy día? Ha venido con mi enamorada y mis causas. ¿Cuáles son Sonic? ¿Sonic? Este, Glaze, Gapco, Mystic. ¿Son de una fan o son un grupo así de amistad? No, no un grupo así normal, ay, de varios. ¿Cuánto tiempo jugando ya? 13 años. Oye, ¿y se puede saber tu edad así por curiosidad o en secreto? 20, pero... ¡Ah, su ojo! Muy chico, muy, muy chico. Estaba en segundo de primaria, primero. ¡Ah! O sea, ¿la conoces a la que está grabando? Sí, sí la conozco. ¿Sí la sacas, sí la sacas? Sí. ¿Y en el nacional este hemos visto también ahí como clasificado? Sí, sí he jugado nacional en 2018 y... 18 y creo uno virtual también que hubo. ¿Qué ranking estás ahora en el arena? Puta, creo que estaba 11, 10, por ahí. Sigues manteniendo tu ranking ahorita. Oh. Bien, bien. Bueno, pues este, ¿tu nick cuál es? Para que todos te susurren. Aunque no te pueden susurrar porque ya tienes flaca, no le susurren. Ah, no, mi nick es Gulish. Un saludo para la familia Mercadito. Para toda la gente de Facheritos, Mercadito y Seven World. ¿La verdad que le mandé el último saludo? Me voló el anillo porque estaba en planes con otro. Pucha. Vas, Bani. Yo te entiendo, te comprendo. Son cosas que pasan, pero... Con CPL nada más, pero que sea amistad es lo único, porque después se confunden las cosas, me terminan engañándome como mi ex esposa. Wow. Por la hueva mando saludos. No. Por la hueva te piden, dice, oye, mándame. Mándame saludos. Para que termine de esa manera, ¿no? Rupturando, pucha, no, bueno. Saludos a la familia Colnes. Fecha, acá estamos con el clasificado Vespecchi de la primera fecha junto con Cielo y también estuvo la Bran con su amiga Samantha, ¿no? ¿Cómo ves a la otra pareja clasificada también? ¿Qué opinas de ellos? Todos conocen a Bran, pues, ¿no? Es un jugadorazo que cualquier música te convea. Claro. Así que si es que llegó la final, me toca con Bran. Mucha, una final recontra difícil, pues, ¿no? Pues, todos tienen su nivel, juegan bien. Este, Patricia también que está buscando su cupo, Juan, el rap, pues, ¿no? Lo conoces. Todos quieren el cupo, ¿no? Claro. Como sea, quieren chapar su cupo a todos. Sí. Claro. ¿Qué consejo le darías a las próximas parejas que van a buscar su cupo? Como para hacer más sincro, más corazoncitos y eso. No, simplemente que no se pongan nerviosos nomás. Lo único, ¿tay? Que practiquen, ¿no? Claro, jueguen tranquilo nomás. Aquí la cosa es divertirse, ya. Si pasas, pasa, pues. O si no, sigue intentando nomás. Para, bueno, mi esposa está acá presente, pues. Saludos para ella, saludos para los mágicos y bueno, y saludos para toda esa gente, pues, ¿no? Que está presente acá en el torneo. Chévere, Mugi ahí presente. Y se va, mira dónde se va, mira dónde se mete, ¿eh? Oye, no, y se queda. Ya no le enfoque, ella está ocupado. Mucho show ya, ¿no? Mucho show ya. Pati, un saludito nomás cortito, a ver, ¿a quién? Para la familia Wanted. Ahí está, Pati. Tres wins he ganado ahorita. ¿Qué tan bravo eres? Ahí nomás, más o menos. Bien, Ken, yo te he visto ahí mejorar de a poco, se ha ido eliminando gente. Ah, sí, me salió un por 18, recién me salió yo. Pero ¿cómo haces para cambiar tanto? ¿Qué le aconsejarías a la gente para que de verdad se meta a sus reales combos? Ah, es que la verdad yo juego con un cap, yo no juego a 120 mucho. Sí, Ken, pero está prohibido, el un cap es ilegal, Ken. Pero sí sale, pero igual a 120 sí me sale también, pues. ¿Sí? Sí, o sea, no te malacostumbras con un K y de ahí cuando juegas con 100 frames. Sí, también juegas 60 también a veces. Pero no sale nada con 60. 160. Más sale con un K nomás, o 120 nomás. Pero igual está prohibido. Un consejo a la gente que no use un K. Ah, que no use un K nomás, que no se engañe como yo nada más. Y un saludo para la familia Agresive y para mi esposa Milagro nada más. Chévere, ahí está el gran Ken acá presente. No, bastante gente, la verdad. Gente de varios lugares, gente que juega, gente de nivel. Y qué bacán que tú ahí siempre estás con tu pareja dándole, intentándole, pero ahí no sale. Sí, espero que Patricia es sincro nada más. Con fe me llevo el cupo ya. Un saludo para la familia Wanted. ¿Qué le dirías a esa gente que te molesta ya? Porque no saben la verdad, pues, entre las cosas que uno pasa y opinan lo que ellos quieran ver, pues, eso sí, pues, siempre no saben nada y ya, pues, eso es más. Ah, bueno, ya escucharon, chicos, y como les digo, o sea, acá Diario Lirio no hace show, ¿eh? Diario Lirio no hace show, ¿sí o no? Tú haces show. No. Dayana, ¿tú qué opinas de que todos me ponen Tríctor Cagón, Tríctor Atorrante, Tríctor de todo? Me han dicho a mí también, no solo a ti, Dayana. Porque es la verdad, pues eres cagón. ¡Ah, no!
Pucha, Dayana. Tú lo sabes, tú lo sabes. ¿Me disculpas, Dayana? Puede ser, no sé.